Atención con los datos actuales del tiempo. Vamos a ver cómo se va a estar comportando hoy. Atención con la temperatura actual, 31 grados, cielo parcialmente nublado, sensación térmica también similar. La humedad de 38% y velocidad del viento a 22 kilómetros por hora del sector noreste. Vamos a ver si es que continúa en la jornada de hoy, en el horario de la tarde, noche y madrugada. Hay pronóstico de ocasionales tormentas eléctricas. Pero atención porque va a seguir subiendo la temperatura, vamos a llegar a los 36 grados aparentemente. Luego nuevamente un descenso de cálido a caluroso nuevamente para mañana jueves. Vamos con el pronóstico extendido, a ver qué les parece. Vamos a ver cómo va a estar la jornada de mañana jueves. Ya prácticamente fin de semana, ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 20, máxima de 27 grados. Para este fin de semana, atención, parcialmente nublado. Mínima de 21, máxima de 32. Sigue subiendo la temperatura ya para este fin de semana. Atención para el sábado, algunas precipitaciones. Mínima de 22, máxima de 32 grados. Y para este domingo todavía hay pronóstico de algunas lluvias. Mínima de 21, máxima de 31 grados. Atención que queremos compartir con ustedes este aviso meteorológico especial por parte de la Dirección de Meteorología, este fenómeno esperado. Atención con lo que dice, lluvias con tormentas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. La zona de cobertura centro-sur y este de la región oriental, también en la zona sur del Chaco, departamentos afectados, sur de Cordillera, Guairá, este de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, central también, el departamento central afectado, Ñeembucú y sur de Presidente Hayes. Y luego de este detalle del aviso meteorológico, vamos ya con las cotizaciones de la jornada de hoy miércoles. Atención con el dólar, hoy cotiza en la compra en 6.880 y en la venta 6.950 guaraníes. Vamos ahora con el euro. En la compra se mantiene en 7.650 y en la venta 8.000 guaraníes. ¿Cómo cotiza hoy el peso argentino? Atención, en la compra 35 y en la venta 48 guaraníes. Y finalmente el real, ¿cómo cotiza hoy en la compra? Se mantiene en 1.150 y en la venta 1.250 guaraníes. Bueno, hay que prepararse entonces. Ojalá que sea una lluvia tranquila, ojalá, mansa y que pueda aplacar este bochornoso calor y más que nada los focos de incendios que continúan y siguen siendo una alerta permanente. Así mismo es, y ojalá que esta lluvia pueda ser importante, aunque las proyecciones en ese sentido no hablan de precipitaciones intensas. Hay mucha humedad. Sí, hay mucha humedad. Sí, es sumamente incómodo. Bueno, vamos a hablar de nuestras emociones y esto que yo les decía y les adelantaba que realmente me alarma y tiene que ver con el tema anterior, recordando justamente hoy en nuestra efeméride es el día de la donación de órganos. Escuchen bien, las cifras cayeron y esto pone en riesgo el plan de trasplantes en pacientes de alto riesgo. Paraguay sigue siendo uno de los países con más baja tasa de donación de órganos de la región y del mundo, porque no se tiene una educación ni cultura para ser donante. La situación se complica aún más debido a la epidemia actual. La cantidad de trasplantes llevados adelante este año, se realizaron 31 de córnea, 4 de corazón, 3 de riñón y 12 de médula ósea. Ayer precisamente celebrábamos el alta de un niño de 12 años que recibió un nuevo corazón vestido con su camiseta del Olimpia. Ayer era dado de alta del hospital pediátrico, bien fuerte, esperanzado de que ese corazón pueda seguir latiendo por muchísimos más años en su pecho. Lo importante y cómo salvó la vida de este niño de apenas 12 años. Desde el INAC
señalaron que el país cuenta con varios programas de trasplantes en el sistema de salud pública que son desarrollados a través del instituto, como el renal, cardíaco, hígado, córneas, huesos, membranas y también médula ósea. Por eso se insta a registrarse como donadores de órganos y pensar en que lo único que quedará de la situación triste de la partida de uno es justamente la esperanza de haber dado vida después de la muerte. Y es importante tomar conciencia de que una persona donadora puede salvar la vida de varias otras. La siguiente historia me preocupa porque tiene que ver con otro caso de denuncia de supuesto acoso en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, concretamente en la Patrulla Caminera, que es un órgano que depende precisamente de esta institución. Varias trabajadoras de la caminera denuncian acoso laboral. Desde el Sindicato de Mujeres del MOPC afirmaron que constantemente reciben denuncias de este tipo de hechos por parte de miembros superiores de la Patrulla Caminera. Hablamos de daños físicos, psicológicos e incluso sexuales. El presidente de la Confederación de Trabajadores de la Patrulla Caminera, Julio López, comentó que ante los casos de acosos denunciados por las funcionarias de la institución, optaron por permitir una nota al director de la Patrulla Caminera a fin de solicitar una audiencia de carácter urgente para abordar este tema tan sensible. Existe un caso reciente que cuenta con una denuncia formal en la Fiscalía de San Lorenzo y está camino a juicio oral, pero esta semana la mujer tendrá que volver a trabajar en el cuartel, precisamente donde está el superior supuesto agresor. Es importante tomar conciencia de que estos casos se deben de denunciar y muchas veces las víctimas no lo hacen porque son superiores, por la vergüenza, por no querer perder el trabajo, por un montón de situaciones. Situaciones que son aprovechadas precisamente por los superiores en esta institución uniformada. Y esto me alegra y tiene que ver con lo que pasaba hoy y esta imagen que vamos a ver en pantalla, la inauguración en Lambaré. Sí, porque es un sitio, independientemente de la gente que esté ahí, algunas reprochables de hecho, pero tiene que ver con esta medida de contingencia que necesita en esta situación de pandemia. Y fue inaugurado este pabellón de contingencia para pacientes con COVID-19 en el Hospital Distrital de Lambaré, en el barrio Kennedy. En total se cuenta con 16 camas que se dividen en 8 unidades de terapia intermedia y otras 8 de terapia intensiva que ya están habilitadas desde esta mañana para ciudadanos de Lambaré y otras ciudades de Central. Además cuenta con un tanque de 30.000 litros para el abastecimiento de agua, un área para morgue y otro de lavandería. La inauguración de la nueva infraestructura forma parte de un conjunto de 6 pabellones de contingencia para salud pública. El de Lambaré es el segundo habilitado en el marco de este proyecto. Con 17 minutos, 31 grados de temperatura. Sí, ahora mismo se presenta Ciudad Capital, un porcentaje de humedad que hace que el ambiente sea realmente bastante sofocante, como totalmente decíamos. Y este aviso meteorológico que aparentemente se va a centrar en la parte del Chaco paraguayo, donde todavía se focalizan algunos incendios, y también aquí en el departamento central, aparentemente. Bueno, vamos a ver. En la región oriental, vamos a ver. Exactamente. Y así luce a estas horas el Puente de la Amistad, que mañana ya podría tener una fuerte circulación de vehículos y de personas
porque desde mañana oficialmente se reabre para el comercio con horario específico de 5 a 16. Justamente esto va a permitir que se oxigene financiera y económicamente el comercio de Ciudad del Este. Hasta hoy va a estar así el Puente de la Amistad, desde aquel día que el Ejecutivo tomó la determinación de cerrar sus fronteras. Los detalles en instantes, después de la pausa. 13 con 22 minutos, 31 grados la temperatura. Mucho tiempo vimos esta imagen del Puente de la Amistad totalmente sin actividad desde su habilitación hace ya varias décadas. Fue la primera vez que no transitó vehículos particulares más que los camiones grandes de gran porte, ni tampoco el comercio se vio tan afectado con la falta de turistas. Bueno, esto a partir de mañana podría cambiar y ojalá que sea permanente. Así mismo es, ya contactamos con nuestros compañeros desde la zona este del país, estamos con Joel López. Mañana ya finalmente se va a hacer posible este sueño largamente anhelado ya por todos los esteños, para todas las zonas fronterizas de Ciudad del Este, específicamente Joel, contigo y los detalles. Buenas tardes. Angie, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a Carlos y a los televidentes. Justamente la directora general de Migraciones, Ángeles Arriola, se encontraba en esta mañana haciendo reuniones también, ya ultimando todos los detalles, para lo que va a ser la reapertura mañana a partir de las 5 de la mañana. Mencionaba de que todo está listo, todo está a punto, el perímetro de control por parte de la Policía Nacional también, que se va a desplegar en diferentes puntos del departamento, por ejemplo en las cuatro ciudades más importantes como Ciudad del Este, Presidente Franco, Minga, Guazú, Hernandarias, entre otras ciudades más también. El refuerzo sanitario que también se va a estar realizando, los estrictos controles para el cumplimiento de protocolos también, ya está todo activado desde mañana. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba la directora general de Migraciones. ¿Cuál va a ser el tenor de esta reunión? ¿Tenemos fecha? ¿Se abre el puente? Todo sí, esto... el puente se abre mañana a las 5 de la mañana. Esas son las directivas del presidente de la República. Él ya habló con el presidente Bolsonaro y bueno, vinimos a ultimar detalles, sobre todo para la gente que está acá apostada en la zona primaria, para definir un poco cada uno dentro de su ámbito, la gente de aduana, Dinatran, la Marina, y venimos a bajar un poco las líneas para ver cómo vamos a estar trabajando ordenadamente. Esa es la principal preocupación, protegernos, cuidar a la ciudadanía, sobre todo. Total y absolutamente. Permitir este paso libre por unos 15 días, sobre todo de vehículos. Después, instar, vamos a hacer con la gente de la Cámara de Comercio, va a estar por acá también, para poder hacer una gran campaña de concientización para todos los esteños y para la gente que está viniendo, los extranjeros. Y bueno, estar trabajando coordinadamente entre todos. Directora, el protocolo ya está vigente, ¿cómo se va a trabajar algunas partes específicas del... Sí, hoy sobre todo Salud subió un protocolo, creo que está subiendo ya en la plataforma del Ministerio de Salud. Vamos a estar trabajando conjuntamente dentro de los 30 kilómetros con la Policía Nacional. Ayer tuvimos una reunión con los altos jefes policiales, se comprometieron a hacer este control con nosotros y bueno... cabe resaltar acá que no va a haber ningún cobro de multa o arancel o alguien para que llegue a ese límite, sino que más bien se les va a indicar que tienen que regresar para hacer las documentaciones correspondientes, porque sí se permite el ingreso más allá de los 30 kilómetros, pero siempre llenando la ficha de salud, trayendo un test negativo y guardando una cuarentena en el caso que sea posterior a 7 días o estadía. ¿Ratifica entonces la apertura del puente? Le insisto, porque el viceprefecto de Foz decía ayer que oficialmente a nivel de gobierno federal no tenían ninguna información al respecto. Sí, yo ratifico porque yo estoy viniendo en nombre del gobierno nacional, ¿verdad? Yo tengo entendido que hoy estarían dando el anuncio oficial. Recordemos que soy parte operativa de esto, no soy la parte de Cancillería ni nada, y para eso está el señor Canciller, que hoy estarían ya dando el anuncio correspondiente. Directora, ¿se abren los demás pasos fronterizos, las demás ciudades fronterizas? Hoy justamente va a dar toda esa información, va a dar hoy el Canciller Federico González.
Pues la mañana solamente Ciudad del Este se puede ver. Bueno, yo vine al Este hoy, pero hoy estarían dando ya. La gente de Migraciones, la gente de la policía, están todos ya apostados como para iniciar, tanto en Salto como en Pedro Juan Caballero. ¿Los trámites en Argentina todavía no iniciaron? Esos trámites anoche justamente estuvimos en un programa y el ministro Federico González reiteró que se volvió a enviar una nota a Argentina y no fue respondida todavía. ¿Quién es el brasileño que va a poder cruzar? ¿Solamente el residente en Foz o de cualquier punto del Brasil? Para las compras, el residente en Foz puede entrar y salir. Para el turismo, para posterior a los 30, puede venir cualquier brasileño, siempre y cuando cumpla con los requisitos puestos por Salud. Pero el que viene a Foz, de São Paulo, por ejemplo, ¿puede cruzar a hacer compras en Ciudad del Este? Sí puede, o sea, no, como va a ser un tránsito libre, en realidad no vamos a poder estar discriminando. Entonces ya vamos a estar permitiendo eso, sí. La preocupación también de los comerciantes es la larga fila. De repente si se va a hacer el control exhaustivo... Justamente se llama paso libre. Vamos a probar, porque el doctor Sequeira habló de unas 3 semanas para probar si funciona el paso libre. En el caso que se dispare o pase algo epidemiológicamente hablando, obviamente vamos a tener que hacer un control uno a uno. ¿Van a depender del sincericidio de las personas, por ejemplo, a la hora de entrar al país pasando los 30 kilómetros? No, los 30 kilómetros, tanto en de ida a Presidente Franco, de ida a Hernandarias y en kilómetro 30 va a haber un fuerte control de... Bueno, una negociación de más de 2 meses entre las autoridades paraguayas y del Brasil desde mañana ya dará el resultado y ha generado una fuerte expectativa aquí en la parte fronteriza. Aclaramos, el Puente Internacional de la Amistad desde mañana es la reapertura desde las 5 de la mañana, según lo que comunicó la directora general de Migraciones. Sector Salud también ya dio su ok, todo está listo, el trabajo también se va a reforzar en esta zona, fuertes controles sanitarios para evitar la propagación o de repente el nuevo contagio de los ciudadanos. Esa medida que también se comprometieron de cumplir los comerciantes se tiene que hacer de manera sigilosa, decía el ministro de Salud. La idea es un poco monitorear desde el punto de vista de salud pública, como les he expresado antes. Nuestra preocupación mayor está en el perímetro del área de compras. Ahí es donde queremos asegurarnos que los protocolos sanitarios, tanto de desplazamiento dentro y fuera de los establecimientos comerciales, se cumplan a rajatabla los protocolos. La situación epidemiológica de ambos lados de la frontera es muy similar. Entonces, no hay mayormente diferencia y justamente esa es una de las razones por las cuales nosotros creemos que la apertura del puente ahora y no antes se puede dar. Siempre hay una cuota de riesgo involucrada en cualquier actividad que suponga salida, aumento de libertades, pero creemos que de ambos lados de del puente, de la situación epidemiológica es la misma. Naturalmente se requiere la colaboración de la ciudadanía para llevar adelante todas estas medidas y hacerlo de manera segura. Bueno, la situación entonces se plantea de esta manera. Mañana a las 5 de la mañana, la reapertura oficial del Puente Internacional de la Amistad. Se prevé algunas actividades de bienvenida, el programa de Senatur, por ejemplo, el buen anfitrión mañana va a estar también operando en este lugar para dar el realce a este tan esperado momento por parte de todos los ciudadanos esteños. Bien, excelente. Realmente mucha expectativa. Principalmente del sector comercio, sí, que hace muchísimo tiempo no tienen la actividad comercial, la actividad económica requería necesaria. Esto trajo consigo también un montón de inconvenientes. Hay mucha expectativa y ojalá, repetimos, básicamente va a depender de la ciudadanía esteña en cumplir los protocolos, en cumplir justamente con un comportamiento adecuado y requerido por Salud Pública para que esto no se desborde y que los números no trepen. Sí. Entonces, si todo se mantiene bien, esto continúa. Pero si hay un desborde, si hay un rebrote y sospechan que tiene que ver con esta apertura, bueno, la historia va a ser totalmente distinta. Entonces, la responsabilidad está en las propias manos de la gente del este del país, Joel.
Es así, Carlos, y también dentro de 15 días se va a replantear la situación y allí el ciudadano ya podrá cruzar el puente caminando, mañana solamente en vehículos. Así que aclaramos también a la población que se acerca a nuestro medio a consultar. Mañana solamente la circulación va a ser para vehículos. Todavía los peatones van a tener que esperar por 15 días más para tener esa libre circulación. Bueno, excelente, Joel, como siempre, vamos a estar pendientes de esto mañana a las 5 de la mañana, hasta las 14 horas van a poder estar, y bueno, hasta 30 kilómetros, luego ya van a tener que hacer otros trámites migratorios si es que quieren superar, digamos, esta barrera. Muchísimas gracias, Joel. Bueno, Carlos, televidentes, comentarles esto que prosiguió hoy. Estamos hablando del juicio oral y público contra este joven, contra Bruno Marabel. Y hoy, atención, se presentaron pruebas contundentes y muy crudas acerca del quíntuple crimen donde fallecieron 5 personas. Recordemos, en un primer momento el tribunal pudo observar incluso algunas evidencias como la pala y la carretilla que habrían sido utilizadas por Bruno para transportar los cuerpos de las víctimas. Hablamos de Dalma, de Elba y también de los 2 niños. Pero eso no es todo, porque también posteriormente peritos reprodujeron los videos en bruto de la autopsia. Y atención con esto, porque según la fiscal Esmilda Álvarez, esto se mostró para que el tribunal pueda dimensionar el ensañamiento que se tuvo, en este caso tanto con estas mujeres, con el hombre y también con los 2 niños. El hecho es fuerte. Nuestra intención es que se materialice dentro del juicio el principio de inmediatez, que es para que no es precisamente para, solamente para Bruno Marabel, porque él sabe perfectamente todo eso, él conoce eso, porque él realmente es el autor del hecho, estamos seguros de eso. Lo que sí queríamos es que el tribunal dimensione todo lo que ocurrió, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es ver realmente. Y realmente que ellos tengan la información y ellos se formen la idea exacta de la forma en que cómo ocurrieron los hechos. El tribunal, gracias a estas imágenes, puede llegar a visualizar la forma y el ensañamiento de Bruno Marabel, por ejemplo, con respecto no solamente a la que es su esposa, sino con respecto a los niños. El tribunal pudo visualizar las 17 heridas que él le da al niño. Se visualiza, el tribunal pudo visualizarlo. Son 17 heridas post-mortem, porque él, según el doctor Lemir y según todo el informe del equipo conformado, el chico murió por asfixia. Y no contesto con esto, Bruno Marabel le propina 17 puñaladas. Y eso lo visualizó el tribunal en el día de hoy. Aparte de las otras heridas y de la forma en que muere, por ejemplo, la madre de Dalma. Porque como ustedes ya saben y lo habíamos repetido varias veces, las causas de la muerte específicamente de Dalma y del niño mayor no se pudo determinar con precisión, habida cuenta que ellos fueron prácticamente, el cuerpo fue totalmente destruido en la parte de tórax para arriba, el caso de Dalma y del otro niño, porque fueron destruidos con cal, es profeso, sabemos que es así. Entonces eso prácticamente desaparece. Y sí pudimos constatar el ensañamiento en el niño más pequeño, que recibió 17 estocadas, y también pudimos el ensañamiento en el caso de la madre de Dalma, que también tiene cuantiosas heridas. Eso es lo que concretamente se realizó hoy. Yo creo que hay una abrumadora cantidad de evidencias para sostener la hipótesis del Ministerio Público. Yo creo que el círculo se está cerrando en cuanto al convencimiento, eso lo va a decidir el tribunal, obviamente, pero nosotros estamos encaminados para lo que nosotros sostuvimos desde el principio,
y estamos bastante seguros de que esto va a ser tener un final, que es lo que estamos persiguiendo. Hoy vimos, doctora, a un Bruno Marabel inmutado, no se alarmó por ninguna de las imágenes, él estaba siguiendo, estaba viendo cada una de las imágenes, teniendo en cuenta este criterio, este perfil que él muestra de total tranquilidad, pasividad. ¿Puede llegar a declarar en algún momento? ¿Creen ustedes? No creemos. No creemos porque el auto no lo hizo durante toda la investigación. Yo por lo menos creo que no. Así como fue cobarde el hecho, yo creo que su actitud es la misma. No creo que lo haga. Porque de alguna manera una persona que por lo menos tiene un poquito de sentimientos, supongo que por lo menos va a tratar de explicar, de pedir disculpas cuando llegue el momento y de explicar cómo fue, por qué fue. Y ese tipo, aparte que es absolutamente lógico que una persona inocente se defienda, él no lo hizo aún. Esperamos todavía, de alguna manera, pero por lo que pasó, por el tiempo que pasó, por las oportunidades que se le dio y que nunca había dicho absolutamente nada en ese sentido, bueno, veremos qué pasa al final. Bueno, realmente evidencias contundentes, imágenes, testimonios que hacen referencia a lo cruel de este crimen quíntuple y él observando en vivo también desde su lugar de reclusión, sin inmutarse, escuchando exactamente de la atrocidad que cometió y el relato también, en este caso, de la gente del Ministerio Público, de qué manera se fueron sucediendo los hechos. Ahí está justamente. Sí, y lo que manifestaba también la representante del Ministerio Público, la fiscal Esmilda Álvarez, así como este hecho es cobarde, así mismo, él también es un cobarde, decía la propia fiscal, por no declarar hasta el momento en todo el proceso investigativo. Se negó a declarar y bueno, vamos a ver si es que cuando el tribunal le pida que dé su testimonio, exactamente. Su testimonio, vamos a ver si es que lo da. Y uno lo mira así, un joven, y no puede entender cómo vive en él un monstruo, porque hay que ser un monstruo para matar a una criatura inocente, indefensa, que gritaba por su vida y al final con saña y decía la cantidad de puñaladas después de asfixiarlo. Terminó. Sí. Terrible, bueno, terrible. Está en pleno juicio todavía el caso, quíntuplo homicidio y el único acusado, Bruno Marabel. Bueno, pasamos a hablar de otra información. Vamos a ver lo que sucede en la zona norte del país. Continúa la incertidumbre, la angustia por parte de los familiares. Y vamos a hablar de esta carta que enviaron las hijas de Oscar Denis al Papa Francisco y que ya tuvo respuesta, Carlos. Exactamente. Beatriz, una de las hijas de don Denis, señaló que hace 15 días enviaron la misiva donde relataron la situación de su padre y pidieron que el sumo pontífice ore por su pronta liberación, sano y salvo. Justamente al respecto, nos comenta la hija de don Oscar Denis cuál fue la respuesta del sumo pontífice. Enviamos una carta al Papa, hablamos con el nuncio, le preguntamos el formato, cómo debería ser, qué hacer para llegar en el menor tiempo posible al Papa, ¿verdad? Con esta carta y sí, con muy buena predisposición el nuncio nos dio el formato, nos dijo que era una carta, que debería ser una carta redactada por la familia, que preguntamos si podría ser a mano y lo hicimos a mano, sí, y lo hicimos llegar en la brevedad posible a la nunciatura, al nuncio, y él enseguida envió a Roma. Y esa respuesta es la que tuvimos hace ya unos días, pero no publiqué, o sea, no di a conocer porque estaba esperando también, como es un tema... como es una autoridad también el Papa, hay también ciertas reglas que cumplir siempre, entonces pregunté si eso podíamos, una vez que yo tuve la confirmación de que el Papa recibió y la respuesta del Papa, le pregunté al nuncio si podía eso comentar a los medios de comunicación y me dijo que sí lo podíamos hacer sin ningún problema. Si vieran a lo mejor el contenido de la carta que ustedes enviaron, a lo mejor no se va
quizás tampoco usted se recuerde así en forma total, pero algunos puntos que usted recuerda sobre lo que ustedes enviaron. Sí, sí recuerdo, Aldo. Empecé contándole que quiénes éramos, que somos una familia de Concepción, ¿verdad? Que mi padre fue privado de su libertad sin causa, sin motivo alguno, que fue trabajando en el establecimiento ganadero, que somos una familia muy, muy creyente, católica, somos exalumnas de María, todo eso le puse, y que bueno, pedíamos, suplicábamos ya que estemos unidos con él en la oración también y que él interceda ante el Señor para que liberen a papá, para que el corazón de estas personas que lo tienen retenido se ablande, en fin, para que papá pueda ser liberado muy pronto. Eso fue, y que nosotros sabíamos que había muchas personas que están privadas también de su libertad a nivel mundial, ¿verdad? Muchos países, pero que también rece mucho por papá y por las personas que están privadas de su libertad. Patricia, espero una respuesta por parte del papá. ¿Cómo? ¿Se espera una respuesta? Tenemos la respuesta, tenemos la respuesta. Él nos respondió que sí, que sigue con paterna preocupación todo este tema, y sí, ya tenemos esa confirmación de que él leyó la carta. Somos personas de mucha fe y tenemos esa fe y esperanza. Todos los días nos levantamos con la misma fe y esperanza. ¿Hasta el momento no se tiene ninguna información para ver a tu papá, Beatriz? Ninguna noticia, ninguna comunicación de parte de las personas que lo tienen retenido, no sabemos nada. Hace unos días se cumplieron 4 años del secuestro de Ángel y Julieta. Ahí una de sus hijas estaba dando, entre otras cosas, o pidiendo una intermediación, un nexo de algún actor político, de la iglesia o quizás de ONG internacionales. ¿La familia Denis estuvo analizando eso ya en algún momento o no? Sí, estuvimos analizando, es más, con las hijas, con Norma y con Lili, que vinieron a hablar con nosotras, a solidarizarse, como también nosotros no sabemos mucho de este tema y espero que ninguna familia también vuelva a pasar. Nos comentaron así detalles de los que ellas pasaron. Y sí nos comentó esto que querían hacer, nosotros también le apoyamos. Dijimos que estaríamos viendo también esa parte porque mucho también entra. En cuanto ella pidió ayudas de ONG, ayudas a nivel nacional, digamos, pero también hablamos de la ayuda a nivel internacional. En cuanto a eso, hay que ver algunas leyes, reglamentos, porque ahí ya entra un país con otro país, y también eso estuvimos hablando, ¿verdad? Bueno, y precisamente sobre este tema del último secuestro de Oscar Denis, hoy la Fiscalía habló y reveló la identidad e imputó a 3 nuevos miembros del EPP y otros 3 que intentan identificar para también acusarlos. Al respecto, justamente hacía referencia al fiscal Delfino. Asimismo, es en conferencia de prensa, daba a conocer la identificación y también la imputación a estos miembros del grupo criminal. Estamos hablando de esta conferencia de prensa que manifestó al respecto que en cuanto al secuestro del ciudadano Amancio Oscar Denis Sánchez, luego de distintos trabajos técnicos que se vinieron realizando, se pudo determinar a las personas responsables que llevaron al señor y que lo tienen secuestrados. Las personas imputadas son Esteban Marín, Luciano Argüello, Rubén Darío López Fernández y 3 adolescentes que estamos compartiendo también con ustedes en pantalla. Aún se desconocen sus identidades, 2 de ellos indígenas y un supuesto ciudadano argentino que se presume, conforme a información de inteligencia, sería el hijo de uno de los principales líderes de este grupo criminal que ahora opera en la zona norte del país, Carlos. Así se refería justamente el fiscal Federico Delfino sobre esta información, la más nueva, que tiene que ver justamente con la imputación de los 3 nuevos miembros del EPP. La imputación respectiva es por terrorismo, asociación terrorista, privación de libertad y extorsión agravada. Las personas imputadas son, el primero de ellos, Esteban Marín, el segundo, Luciano Argüello, Rubén Darío López Fernández
y 3 adolescentes, 2 de ellos indígenas y un supuesto ciudadano argentino, un adolescente supuesto ciudadano argentino que presumimos y conforme a información de inteligencia que estamos manejando, sería hijo de uno de los principales líderes de este grupo criminal que opera en el norte del país. Nuevas imágenes con respecto a los miembros del grupo, donde pueden ver las femeninas, los masculinos anteriormente formados, la familia de Lucio Silva, propiamente dicho, los principales referentes en una zona boscosa del norte del país. Ahí tenemos a los hermanos Argüello, 2 de ellos que han sido asesinados en su momento hacia la zona de Amambay, presumimos por integrantes de alguna otra organización criminal que opera en esa zona. Vale la pena resaltar de que conforme a las informaciones que estamos teniendo y que vamos obteniendo, se confirma la presencia de adolescentes indígenas en un número aproximado de 3 o más, así como también la presencia de otros adolescentes dentro del grupo criminal. Este grupo de 6 personas es la que retuvo a don Oscar Denis y es la que le mantiene ahora en cautiverio a esta persona. Son estas las principales responsables. El líder de este grupo es Esteban Marín López y, como se dijo anteriormente, está conformado por un adolescente, presumiblemente nacionalidad argentina, pero según en la documentación, pero conforme nosotros tenemos información de inteligencia que manejamos desde hace un tiempo, sería hijo de los principales líderes de este grupo criminal y la presencia de 2 indígenas adolescentes que desconocemos sus identidades, pero estamos trabajando en ellos. Tenemos un 100% de seguridad que son estas personas las que retuvieron el 9 de septiembre a don Oscar Denis, que fueron las que dejaron esa prueba de vida, esas exigencias del día 11 y que liberaron. Hay que tener en cuenta una situación que se me pasó. Justamente Esteban Marín López, el día 14, el día que se le libera a Delio Mendoza, a la otra víctima, Esteban Marín López, junto a uno de los indígenas y otro adolescente que presumimos no es el ciudadano argentino, sino que es el hijo de uno de los principales líderes, del EPP, fueron los que le sacaron del segundo lugar de cautiverio en el Monte Condenado a Adelio y lo soltaron para que pueda llegar nuevamente hasta el casco de la estancia Tranquerita. Conforme al trabajo de campo que está realizando personal del Departamento de Antisecuestro, así como también al trabajo que venimos realizando a través de los distintos medios que nos autoriza el Código Procesal Penal, tenemos la información de que dentro del Monte Condenado, ¿verdad? Ahí fue ingresado el señor Oscar Denis al momento del inicio de su secuestro el día 9 de septiembre, en donde se establecieron 2 lugares de cautiverio propiamente dicho. Tenemos información de cómo fueron alimentados, de quiénes los alimentaban, también de que recibieron un buen trato en todo momento. Bueno, ahí está el testimonio del fiscal. De hecho, la incautación de varios elementos permitió tener este cúmulo de imágenes nuevas, por cierto, de los nuevos miembros de este grupo criminal, varios de ellos adolescentes, indígenas también, e hijos menores de los miembros. Para que se den cuenta que la aparición de estas 2 niñas muertas en el enfrentamiento no era una cuestión de aparición fortuita, porque estaban ahí, exactamente, porque están los otros hijos también adolescentes también, que ya forman parte operativa. Y que ahora ya son adultos incluso. Bueno, ahí está. Es increíble esta situación. Bueno, esta banda de criminales que sigue sumando a más miembros dentro de sus filas, Carlos. 14 horas con un minuto en esta jornada de miércoles. Atención porque ya hay precipitaciones, lluvias aquí en Capital, ciudad de Asunción.
Vamos a ver cómo va a continuar esta jornada, qué les parece con el pronóstico del tiempo. 31 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado, sensación térmica también similar, la humedad del 38% y velocidad del viento a 22 kilómetros por hora del sector noreste. Atención para la tarde, noche y madrugada, porque hay un pronóstico de ocasionales tormentas eléctricas para el departamento central y también para varias regiones del país. Atención porque se va a mantener todavía esta temperatura de cálido a caluroso, pero en horas de la madrugada nuevamente un importante descenso, todavía clima inestable para mañana jueves. Vamos con el pronóstico extendido, ¿qué les parece? Vamos a ver cómo va a amanecer mañana, 21 grados de temperatura como mínima, 36 grados como máxima ya para hoy, para mañana la máxima de 27 grados y continúa este clima inestable para el viernes, fin de semana. Atención, mejoramiento parcial en cuanto a las condiciones del tiempo, de lluvias principalmente, mínima de 21, máxima de 32 grados para este sábado, algunas precipitaciones dispersas. Mínima de 22, máxima de 32 grados. Y para este domingo, algunas precipitaciones todavía. Mínima de 21, máxima de 31 grados. Rápidamente la información nos lleva hasta la zona de Trinidad. Juez Saldino Comentano, ¿qué pasa allí? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Angie, antes de ir a la información, quiero decir que finalmente llegó la tan esperada lluvia, por sobre todas las cosas. Y por fortuna nos ubicamos debajo de un tinglado. ¿Sí? Pero este tinglado mantenía en reserva a un cargamento aparentemente de origen, que tiene un origen de contrabando. Ministro, unidad interinstitucional de prevención y combate al contrabando. ¿De qué se trata este operativo? Buenas tardes. Buenas tardes, saludo especial a la audiencia. Sí, un trabajo de inteligencia realizado por el Departamento de Delito Económico de la Policía Nacional, que integran también la UIC, en este caso, las unidades operativas anticontrabando que están apoyando este procedimiento. Luego del trabajo de inteligencia han ubicado este camión de gran porte, repleto de bebidas alcohólicas, cervezas, vino y también este depósito donde aparentemente se surtían, ¿verdad? En este depósito también se está hallando para entender la existencia de productos frutihortícolas como tomate, tenemos también confecciones, agroquímicos, azúcar inclusive, todos de origen brasilero según los primeros reportes que se están teniendo, ¿verdad? Destacamos especial la tarea que se está realizando en el combate al contrabando y lógicamente el trabajo que realizó la Policía Nacional para llegar hasta este lugar. Ministro Fuster, ya que el operativo es reciente y la incautación también es reciente, ¿se puede ya hablar de un monto determinado en concepto de perjuicio económico a quienes operaban de esta forma? Aún no se puede determinar eso, ¿verdad? Porque es reciente el allanamiento, la incautación, eso tiene que pasar a la aduana para la valoración pertinente, ¿verdad? Y lógicamente la persecución ya también por parte del Ministerio Público a los efectos de poder imputar a las personas que se encuentran implicadas. ¿Y ya se tienen identificadas las personas? Sí, se tienen identificadas varias personas. Además de este vehículo también quiero señalar que se incautó en la vía pública en mediaciones de esta zona otro vehículo de gran porte también repleto de bebidas alcohólicas, en este caso cerveza. Entonces, productos frutihortícolas, productos de confección y aparte de bebidas alcohólicas son los incautados. Y azúcar también, azúcar de origen brasilero. Nosotros tenemos un compromiso del gobierno nacional de proteger a la producción nacional, al productor, al industrial y al empleo de la gente, ¿verdad? Por eso la directiva, señor presidente, son claras en ese aspecto. Trabajar en forma interinstitucional y lógicamente tolerancia cero al contrabando. Tolerancia cero al contrabando. Comisario principal, Víctor Tandy, usted que está especializado justamente, que proviene de este departamento de delitos económicos, ¿cómo fue este operativo? Si puedes desglosar un poquitito, ¿cómo fue que llegaron hasta esta tarde? Sí, muy buenas tardes para la audiencia. Y teníamos información de este camión que estaba viniendo del norte con bebida alcohólica. Entonces fue un servicio de inteligencia de una semana más o menos y logramos ubicar en esta zona
y me sorprendimos cuando estaban bajando la bebida alcohólica. ¿Cuántas personas implicadas dentro de toda esta estructura? Porque siempre hablamos de estructura cuando nos referimos a contrabando, comisario. Y se presentó una persona que dijo que es el dueño de la carga, ¿verdad? Pero hasta el momento este señor no pudo presentar ninguna documentación sobre el transporte de esta bebida alcohólica. ¿Una persona queda en carácter de detenido? Y el fiscal hasta ahora está en camino, está llegando para allanar este local y ahí se va a disponer las medidas pertinentes. ¿Quién es el fiscal a cargo? El doctor Edgar Sánchez. El doctor Edgar Sánchez. Aparte de esta persona dueña, ¿otras más? Tanto como podríamos decir, ¿quién manejaba el conductor de este...? El conductor también está identificado. Ahora, como le digo, cuando llegue el fiscal va a disponer las medidas pertinentes. Bueno, aquí también vamos a conversar con Germán Zonetti, que es encargado, representante de la aduana. Bueno, importante este tipo de acciones, ¿no? El contrabando es un mal que acecha a la producción nacional. Así mismo, y dentro de uno de los pilares del gobierno es apoyar la industria nacional y a partir de eso que la economía vaya mejorando. Entonces nosotros estamos aquí también apoyando la labor de la Policía Nacional como fuerza operativa de UIC. Nosotros estamos con el equipo de COIA. También vamos a esperar la directiva del fiscal y pondremos esto ya dentro de un sumario administrativo para que se defina si es contrabando. Muchas gracias a las tres autoridades. La transportadora Cuarajú S.A. Se denomina aparentemente la empresa que estaba operando de esta forma, presumiblemente ilegítima, Carlos Angie, de la audiencia. Mientras llega el doctor Edgar Sánchez, fiscal del caso, todavía no se va a poder tocar la mercadería porque está totalmente lacrada, está bajo carpa, y una vez que llegue el doctor, el fiscal del caso, vamos a poder tener también seguramente más precisión después del control en sí de los productos que están incautados porque presumiblemente son de contrabando, compañeros de la audiencia. Gente, gracias Joel Sandino por este reporte. Bueno, hablamos de lluvia. Sí. Fíjense la lluvia alentadora. Vos sabés que salí al pasillo, fui a tomar estas imágenes. Hay olor a lluvia. ¿Conoce usted el olor a lluvia? El olor a lluvia, sí, bastante característico, hay que decir. Y bueno, esto que tanto estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo, finalmente, una lluvia. Vamos a ver el tiempo de duración y si es realmente importante, al menos para aplacar esta temperatura elevada, 36 grados de temperatura incluso para esta tarde. Exactamente, pero la lluvia que en cierta manera nos ayuda mucho a, más que nada, poder controlar los focos de incendio en Asunción. Hasta ahora es sectorizado, acá en Sajonia llueve. Estas son imágenes justamente que hacen referencia a esta lluvia tan aguardada, esperada. No creo que sea la necesaria, pero sí en algo nos va a ayudar. Totalmente, si saquen las plantas, es muy beneficiosa una lluvia para las plantas que están soportando ahora varios días de sequías, entonces de esta forma también vamos a agradar y a meter la ropa. Yo creo que la gente ya se adelantó y ya metió rápidamente, porque muchos de repente no pensaban de que esta lluvia iba a venir, pero finalmente se dio. Genial, gracias. Gracias por estas imágenes, ahí está. Gracias a Carlos Troche por las imágenes. Gracias, Carlos. Me fui volando así rápidamente. Se vino la lluvia. Sí, me fui ahí. Sí. Bueno, esto se llama equipo de producción. No, totalmente, impresionante. Bueno, ahora cambiamos de tema. Vamos a seguir hablando del caso del homicidio de Celsita María Chávez de Sotelo y esto que se daba en la zona de Ñembucú. Hay que decir al respecto de que declararon finalmente ante la fiscalía los tres detenidos por el caso de sicariato registrado, recordemos, hace 2 meses en Pilar. En aquella ocasión perdió la vida una mujer que venía denunciando un esquema de robo y venta irregular de combustibles. Los tres detenidos fueron trasladados desde Pilar hasta la Fiscalía de Lucha contra el Crimen Organizado en Asunción para la declaración indagatoria. El principal, Silvano Arrúa Ortiz, 48 años de edad, sindicado por los investigadores como presunto autor intelectual del atentado, donde murió la señora Celsita Chávez de Sotelo hace 2 meses en Pilar. La policía también se incautó de la camioneta del comerciante detenido.
Los otros dos fueron identificados como Freddy Luján Ayala, quien aparece como propietario del automóvil Volkswagen Gol utilizado para perpetrar el atentado y que posteriormente terminó incinerado, y Esteban Morínigo Rivas, vinculado al caso por haber mantenido comunicaciones con otros partícipes momentos previos al ataque que sufrió Celsa Chávez y su pareja. Los tres detenidos, sin embargo, se abstuvieron de declarar y la fiscal Alicia Saprissa anunció imputación por asociación criminal y posible complicidad en el atentado, mientras los tres detenidos volvieron a apelar para que puedan comparecer ante el juzgado penal de garantías de turno. Esta participación que le atribuimos va a ser bien explicada en el momento de presentar la imputación. Hoy se abstuvieron los tres de declarar y serán puestos a disposición del juez de turno de la ciudad de Pilar. Es una cuestión de distancia, ¿verdad? Habríamos pedido prórroga para presentar la imputación. Eso se presentó ya hoy en el juzgado de Pilar y mañana estaríamos enviando nuestro requerimiento en ese sentido. Y sería por asociación criminal y estamos analizando también lo del homicidio como cómplices, ¿verdad? Es lo que prima facie tenemos elementos para sostener esa calificación. El presunto autor moral del caso de sicariato a su salida refirió estar tranquilo a pesar de la grave acusación en su contra. Todo bien. ¿Qué le manifestaste? Tranquilo, amigo. ¿Estás tranquilo? Sí, todo bien. Acá te decía que no confía en la justicia, confía. Sí, confío mucho. ¿Se indica como principal autor o responsable de esto? ¿Qué te parece si quieres mencionarlo? Eso me encarga mi abogado. El crimen de Celsita Chávez de Sotelo fue ejecutado el pasado 13 de agosto en pleno centro de Pilar, luego de que la mujer reiterara denuncias vinculadas al funcionamiento de una verdadera mafia de ordeño y contrabando de combustibles en los departamentos de Ñembucú y Misiones. En tanto, su pareja logró sobrevivir al segundo atentado que había sufrido por parte de desconocidos armados. Vamos a retomar el tema Ciudad del Este. Hay mucha expectativa y mucha esperanza con la decisión finalmente del Ejecutivo, conjuntamente con el Brasil, de reabrir la frontera, el Puente de la Amistad, para el comercio. Y lo tenemos a Iván Airaldi, que es de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este. Don Iván, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido a C9N. Muy buenas tardes, señor Carlos Troche. Muy buenas tardes también a la gente que te acompaña en Mesa de Trabajo y a todos los televidentes. Bueno, mucha expectativa con lo que va a ocurrir mañana en el este de la República. ¿Cómo recibieron, cómo están ustedes preparados para la apertura nuevamente después de cuánto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo abierto el Puente de la Amistad, don Airaldi? Y creo que en la segunda quincena de marzo ya estamos completando casi... Siete meses de la frontera cerrada. Uh-huh. Bueno, ya están preparados, hablaron con los miembros de su asociación, lo importante que significa las medidas, principalmente bajar esa línea a aquella gente que va a estar trabajando, de cuidarse, porque de eso va a depender que esto continúe abierto, don Airaldi. Sí, así mismo. Yo te comento que hay una muy buena noticia. Desde el lunes los negocios ya están abriendo, ya se están preparando, ya están ordenando su stock, preparando también las promociones que van a haber, y 10.000 personas volvieron a retornar a sus puestos de trabajo. O sea, 10.000 conciudadanos nuestros que estaban o con contratos suspendidos o fueron despedidos, hoy vuelven a sus puestos de trabajo esperando el día de mañana, el jueves 15 de octubre, para volver a trabajar. También se consiguió en el día de hoy, en una reunión que se tuvo a las 9 de la mañana con la directora de migraciones, que no se pida el seguro médico internacional para los compristas que van a venir por vía terrestre a hacer compra en Ciudad del Este. Pues el seguro médico se estaba pidiendo, era un seguro prácticamente VIP, que incluía tratamiento de COVID, diagnóstico, análisis de laboratorio y terapia intensiva internacional. Eso es un seguro que está más o menos entre $500 a $700 mensuales. Conseguimos que eso no se solicite, solamente para el caso de personas que van a quedar más de 72 horas en el territorio paraguayo,
presentarían ese seguro. Entonces, con esto se flexibilizó de manera muy interesante y muy beneficiosa para la Ciudad del Este el acceso del turista para la COP. Don Iván, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le saluda Angie Prieto. Acerca de las proyecciones que se tiene en materia económica, de cómo va a repuntar esto, teniendo en cuenta de que en otros países, cuando se dio la reapertura de frontera, cuando ya se estabilizaron los casos, lastimosamente no se vio, digamos, de manera positiva. El tema económico hasta ahora se sigue resintiendo en países como en China también, por ejemplo. Y la verdad, sí, esto va a ser un proceso. Nosotros esperamos una mejoría de un 20% de aquí hasta fin de año, considerando que nos va a tocar las épocas de fin de año donde hay mayor consumo, mayores ventas, ¿verdad? Pero sí, manejamos un escenario, posiblemente a partir de enero, un escenario que va a ser complicado para hacer frente a la situación, porque el gran problema que hay es la falta de consumo. No hay consumo porque la gente no tiene ingresos, ¿verdad? De ahí nosotros como pymes, como un sector de las pymes, hemos presentado al gobierno varias medidas económicas para que el gobierno pueda aprobar eso y se pueda reactivar la economía y se pueda reactivar el sector de pymes, o sea, una exclusiva o depender exclusivamente del comercio de frontera, sino que recordemos que las pymes son el 80% de nuestro mercado. Esperamos que con esto un 20% mejore con la abertura del puente, pero sí estamos conscientes de que van a venir tiempos difíciles y tenemos que trabajar juntos y por sobre todo tener herramientas para afrontar eso. Es esa herramienta que finalmente, Iván, tanto se prometió, pero finalmente no llegó, ¿se acuerda? El fondo de garantía, los préstamos para las pequeñas y medianas empresas que reconocían eran pulmónicos, sobre cuyos hombros estaba el 80% de la economía paraguaya. ¿Qué pasó de eso finalmente? No llegó, así como vos le dijiste, no llegó. Aquí en Alto Paraná tuvo una ejecución muy pobre, solamente un 14% se ejecutó. De cada 100 empresas, 14 fueron beneficiadas, 86 no fueron beneficiadas. Pero hoy en día el gran problema que tenemos es que la mayoría de las pymes ya están en Inforpo. Entonces nosotros hemos presentado alternativas al gobierno, como ser la rehabilitación de todas las cuentas corrientes inhabilitadas en el 2020, porque recordemos que las cuentas corrientes para las pymes son un instrumento de trabajo, es un medio de financiación para comprar mercadería a crédito a plazo de 30, 60, 90 días, hasta inclusive un medio para financiarse, obtener liquidez por medio de operaciones de descuento. Entonces las cuentas corrientes tienen que ser rehabilitadas, todas las que fueron inhabilitadas en el 2020. Después hay otro proyecto de ley de flexibilización de la ley 805/96 en su artículo 10, inciso A. Y hay un proyecto de ley que generó mucha resistencia de los empresarios, que es el del traslado de vencimiento de deuda. O sea, todas las deudas que cayeron durante la cuarentena presidencial decretada, que sean diferidas y que sean trasladadas. Porque nos parece ilógico que cuando se comienza a trabajar, uno ya tenga 6 o 7 meses de atraso en la espalda y eso te imposibilita también acceder a más crédito, ¿verdad? En cuanto al balance, si es que desde la Cámara de Comercio de Ciudad del Este ustedes ya realizaron en estos 7 meses de frontera, en cuanto a montos, cifras, ¿se tiene ya un balance en cuanto a la pérdida económica que todo esto significó, don Iván? Sí, señora Ángel, se tiene aproximadamente 500 millones de dólares de pérdidas, solamente en Ciudad del Este 45 mil puestos perdidos. Hoy 10.000 están volviendo a trabajar, o sea, tenemos todavía en rojo 35.000 puestos que tenemos que recuperar. Las pérdidas son cuantiosas, pero necesitamos el apoyo del gobierno a que se generen leyes que beneficien a dinamizar nuestra economía y que el tiempo o el periodo de recuperación sea el más corto posible. ¿Qué se sabe del otro lado de la frontera, Foz de Iguazú, sobre las autoridades locales? ¿Hay alguna información de que habría cierta reticencia con relación a permitir el paso por esa ciudad y finalmente a Ciudad del Este? ¿Hay alguna información que han recibido de la hermana y gemela ciudad de Foz de Iguazú? Sí, señor Carlos. El día de ayer hemos recibido información de que algunos gremios empresariales de Foz de Iguazú y en especial el intendente actual de la ciudad de Foz de Iguazú, el señor Chico,
está haciendo una campaña de no abrir las fronteras, porque ellos piden que se tenga una infraestructura sanitaria del lado paraguayo. ¿Y cuál es la infraestructura que ellos están pidiendo? Ellos están pidiendo 70 camas de terapia intensiva al lado paraguayo, aquí en la zona de Ciudad del Este. Hoy nosotros tenemos 48 camas de terapia intensiva, pero de esas 48 están en un 90% ocupadas. Ellos piden 70 camas de terapia intensiva disponibles, o sea, no ocupadas. Para nosotros ahora mismo es imposible cumplir eso, pero con el gobierno federal se estableció un protocolo y se dio el visto bueno para la abertura del puente, y esos problemas vamos a ir solucionando de a poco. Yo entiendo el temor de los brasileños, pero yo creo que es una cuestión de que todos se cuiden y que cumplamos las normas sanitarias, los protocolos, usar tapabocas, alcohol. Esa va a ser la nueva regla y con eso vamos a salir adelante. Pues el coronavirus no está solamente en el lado paraguayo, sino que es una pandemia mundial, ¿verdad? Entonces el cuidado tiene que ser en todos los lugares. Bueno, prácticamente en suspenso hasta último momento tenemos la posible reapertura, hay que decir, del Puente de la Amistad, teniendo en cuenta esta información, don Iván. Y así mismo, ellos sí ya lo manifestaron públicamente, están en contra de la abertura como gobierno distrital, ¿verdad? Pero gracias a Dios se tuvo ya el visto bueno del gobierno federal, ¿verdad? Dios quiera que salga todo bien, que consigamos abrir la frontera, volver a la normalidad y que por sobre todo los índices de contagio del COVID sean siempre bajos. Ya. ¿Cuál es la expectativa para mañana, don Iván, en cuanto a cantidad de gente? ¿Hay alguna información de vehículos que van a venir de otras ciudades del Brasil hacia Paraguay? ¿Qué expectativa tiene para mañana? Estimamos 10.000 personas en el día de mañana van a estar aquí en la zona de Ciudad del Este, y Dios quiera que eso también genere buenos volúmenes de venta porque necesitamos. Y bueno, vamos a tener 15 días de prueba para ver cómo nos comportamos y cómo los índices de contagio van a estar. Y si el protocolo que hemos presentado y que lo vamos a aplicar a partir de mañana es el correcto para el comercio en tiempos de COVID. ¿Usted qué rubro está el comercio allí, don Iván? Ella de curioso nada más. No, mi familia tiene emprendimientos inmobiliarios aquí. Mi abuelo era uno de los pioneros de la zona. Tenía 7 locales comerciales aquí. Hoy no tenemos más locales comerciales, pero tenemos emprendimientos inmobiliarios. ¿Cómo está el sector inmobiliario, principalmente el microcentro? ¿Desocupación? Y bueno, nos estamos cobrando más desde marzo, fue el último mes que nos pagaron. Desde abril ya nos estamos cobrando los alquileres. ¿Y gente que desocupó los locales? No llegaron a desocupar porque la mayoría de los negocios son grandes negocios, no alquilan solamente un local, sino que alquilan todo un predio. Son grandes negocios, uno de los mayores importadores de electrónica del este, pero no llegaron a desocupar. Sí tenemos un acuerdo de ellos de que cuando se vaya abriendo la frontera y se vaya normalizando la situación, vamos a ir negociando los pagos atrasados. Bueno, genial, mucha expectativa, vamos a estar pendientes a lo de mañana, por ahí volvemos a charlar mañana al final del día para tener una primera evaluación de lo que fue esta reapertura del Puente de la Amistad. Don Iván, un abrazo, éxitos para mañana. No, cuando ustedes quieran, estamos a las órdenes y ya les deseo un feliz resto de jornada. Igualmente para usted. Bueno, Carlos, televidentes, vamos a hablar ahora de esta inauguración que se realizó en el Hospital de Lambaré. Estamos hablando de este pabellón de contingencia. El presidente Mario Abdo Benítez, junto a los ministros de Obras Públicas y también estamos hablando de salud pública, Julio Mazzoleni, inauguraron oficialmente el pabellón de contingencia construido en el Hospital de Lambaré. La obra contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyos representantes también participaron de este acto. La inversión fue de 3.000 millones de guaraníes y con esta infraestructura se refuerza con 16 camas el sistema de salud para atender a pacientes con COVID-19. Una desaceleración y un estacionamiento de los casos, ¿verdad? Por eso queremos lanzar el mensaje fuerte y claro a la ciudadanía de que de ninguna manera podemos bajar la guardia, ¿verdad? Tenemos que seguir cuidándonos entre todos porque lo que sí se está dando es un enlentecimiento, digamos, de la velocidad de duplicación de casos, también de fallecimientos, y eso es muy auspicioso, quiere decir que estamos en una meseta.
pero de ninguna manera estamos todavía fuera de peligro, así que vuelvo a insistir, tenemos que seguir cuidándonos todos, estamos saliendo más, estamos pudiendo trabajar más, pudiendo tener más libertad, y creo que es está en el interés de todos que cuidemos eso que tenemos aquí, hasta aquí, ¿verdad? Las mesetas son variables según, y responden a muchas cuestiones desde el punto de vista científico, ¿verdad? Y justamente en la medida que nosotros seamos más estrictos y nos cuidemos más, vamos a pasar menos tiempo en la meseta y ya en descenso, ¿verdad? Ahora, yo quiero también lanzar un mensaje de preocupación, porque también estamos viendo que mucha gente realmente no está tomando los cuidados y está asumiendo que esto, que estamos fuera de peligro, y de ninguna manera es así, ¿verdad? Así que para poder superar esto necesitamos el aporte de todos. Sí, bueno, eso está ocurriendo incluso ahora mismo en Europa, y ciertamente se puede dar porque la posibilidad de un tratamiento efectivo o de vacunas efectivas todavía va a demorar mucho tiempo. Incluso en los pronósticos más optimistas, nosotros nos anticipamos mucho antes del segundo semestre del año que viene o fines del primer semestre. Entonces tenemos que aprender a convivir con el virus, pero eso significa todavía más responsabilidad, a cuidarnos más en todo momento, ¿verdad? Bueno, sí, es una valoración que estamos haciendo. Yo creo que lo más prudente es seguir viendo cómo se comportan los indicadores epidemiológicos en el país, también ver las circunstancias de las experiencias de otros países que en este momento están con retorno a clases, muchos han abierto sus puertas, otros las han vuelto a cerrar. Entonces tenemos que ver un poco la experiencia positiva y negativa de esos países y ver cuál es nuestra situación epidemiológica. Hay un equipo técnico de salud pública y del Ministerio de Educación que se vienen reuniendo de forma sistemática y gradual, y seguramente van a plantear algún proyecto para el año que viene que sea lo más seguro posible. Yo estimo que es muy probable que empiece con los niños más grandes y después para abajo, pero bueno, eso vamos a esperar un poco el informe de los comités técnicos. ¿Cuándo sería eso, ministro? Bueno, habrá que ver. Yo prefiero ser muy prudente y tomar esto mes a mes. Como ustedes ven, esto en un par de semanas cambia drásticamente a veces. Entonces creo que tenemos que visualizar un poquito cómo se comportan los primeros meses del año para tomar esa decisión. Bueno, y seguidamente, Carlos, vamos a comentar esta situación que realmente alarma, preocupa por la creciente bajante del río Paraguay, esto que continúa lastimosamente, y en ese sentido estamos hablando de repercusiones económicas y lo que tiene que ver con la INC. Y el presidente de la Industria Nacional del Cemento confirmaba que ya no es posible el traslado, imagínense, de materia prima. Totalmente, esto nos decía el titular de la estatal. El precio del cemento probablemente está determinado hoy día por la ley de la oferta y la demanda, porque hay un déficit del producto en el mercado, ¿verdad? Ahora, el incremento también, a mi opinión particular, es exagerado ya, porque tenemos, según los conocimientos que tenemos, la bolsa de cemento Vallemí, que es nuestro producto, está inclusive por encima del 100% en algunos puntos del país también, ¿verdad? Pero como les digo, nosotros como empresa tenemos solamente versiones de algunos reclamos de unos clientes que nos relatan sobre ese aspecto de portón para afuera de la INC, ¿verdad? Pero no de parte de los reguladores o de quien debería controlar realmente los precios. Ahora, presidente, ¿la situación de la bajante extrema del río afecta justamente a la situación actual? Sí, por supuesto. El río es la principal fuente de vía de comunicación, por dicho, es la vía natural que tenemos para trasladar la materia prima de un punto a otro. Hay que recordar que la INC produce su clinker, que es la materia prima, en Vallemí, y de ahí la transporta por vía fluvial en barcazas hasta Villeta, donde se produce el cemento. De Remanso para arriba, hacia el norte, el tráfico fluvial está directamente ya suspendido, no hay condiciones de navegabilidad para ningún tipo de embarcación prácticamente. Las embarcaciones de carga ya no transitan en esa zona, y de Remanso para abajo se está haciendo un trabajo grande desde el MOPC y Navegación y Puertos también, para que se pueda mantener de alguna forma la navegabilidad del río a través de trabajos con dragas y compañía, ¿verdad? Lo que significa que toda la materia prima que movíamos por agua y el volumen importante que se movía por ahí, tenemos que volcarlo a un flete terrestre que tiene, por supuesto, sus
sus características y que tenemos que ir organizando nuevamente para poder llegar de cierta manera al volumen de materia prima que traíamos por agua, que por supuesto ralentiza también la producción de cemento. Presidente, con respecto al precio por bolsa, ¿supera ya los 90.000 guaraníes, tengo entendido? Según sabemos, como les dije por comentarios que tenemos y algunas referencias también de gente que nos dicen, ¿verdad? En la región, acá en la zona central, el cemento está inclusive en 70, 80.000 guaraníes, ¿verdad? Hablando de cemento Vallemí. Los importados llegan inclusive hasta 90, 95.000 guaraníes también. Y alejándonos un poco de la zona central, ya hacia zonas fronterizas, ya supera los 100.000 guaraníes en algunos casos el precio de la bolsa de cemento Vallemí. Presidente, ¿hay una fecha estimativa ya para que de alguna manera se dé esta modificación en cuanto a los precios o todavía no manejan eso? No tenemos una fecha cierta porque como es dinámico el costeo que se hace sobre el producto también, ¿verdad? Y por supuesto como empresa pública debemos poner a conocimiento de varios organismos del Estado también la necesidad que tenemos y los motivos, las fundamentaciones. Entonces lo que hacemos es por ahora evaluar en qué medida estamos necesitando que se dé un incremento, lo cual ya, como estuve comentando antes, esa necesidad ya se da de tiempo atrás, solo que la INC, por supuesto por ser la empresa más grande en el rubro y ser una empresa del Estado también, aguanta y soporta los precios, aclarando por supuesto de que no está en pérdida el precio de la bolsa, simplemente lo que se reduce son los márgenes de utilidad en la venta del productor. Y lo que necesitamos nosotros es no reducir exageradamente esos márgenes, también, por supuesto, tendiendo a proyectos futuros y a una estabilidad financiera de la empresa. Por eso es que se evalúa eso. Yo creo que el reajuste va a llegar ya probablemente para el mes que viene, antes de fin de año, prácticamente con certeza. Sí. ¿Quién regula o cómo se regula el precio del cemento, presidente? Se hace un costeo, por supuesto, de todo lo que implica la producción y a cuánto equivale, o sea, hablando en términos más sencillos, cuánto cuesta fabricar una bolsa de cemento. Y en base a eso se estima si es que los costos están por encima del precio, por supuesto que hay que reajustar para arriba. Y si es que el margen de utilidad es muy amplio, entonces se reajusta para abajo, que es lo que se había hecho por última vez en el 2017, ¿verdad? Los costos entre materia prima, combustibles y otros costos rígidos también permitieron que se dé un reajuste del precio hacia abajo, ¿verdad? Esas circunstancias cambian hoy día, ya desde hace un cierto tiempo, y hoy día hacen imperante que se reajuste nuevamente el precio hacia arriba. Meses atrás la cementera privada había tenido problemas en la producción, teniendo en cuenta que su procesadora, por usar un término, había presentado averías en su motor, en una importante estructura de su máquina. Y en ese momento ellos dejaron de producir, volcó la producción hacia ustedes, el margen de venta fue superior. Sí, no solo el margen de venta, ¿verdad? Cuando la provisión de cemento en el país tiene tres patas principales, la INC, un porcentaje mayoritario, o la otra industria local del sector privado, también más o menos un 30%, y el sector importador, que está entre el 20%, 25%, pues disculpa también ahí, ¿verdad? Ahora, cuando una de esas tres patas, en este caso, por ejemplo, la industria local del sector privado, tiene inconvenientes, naturalmente el consumo se vuelca hacia las otras dos fuentes, ¿verdad? En este caso, tuvo que haber sido la INC porque a consecuencia de la pandemia la importación se vio seriamente afectada también. Los países de la región de donde los importadores se surtían de cemento prácticamente dejaron de enviar cargas al país porque están produciendo para su consumo interno también. Uh-huh. Entonces el consumo se vuelca sobre la INC, que gracias a Dios justamente está respondiendo industrialmente. El único inconveniente que tenemos hoy día es la posibilidad de contar con la materia prima desde nuestra fábrica, uh-huh, debido, como les dije hace rato, por el estiaje del río, que nos permite traer un volumen importante. Bueno, y lastimosamente un nuevo golpe a la economía, uh-huh, de toda la ciudadanía, porque se va a incrementar el precio de la bolsa de cemento, 2.500 guaraníes. En realidad el precio de todos los productos que habitualmente, sí, viene por barco, estamos esperando justamente un montón de mercaderías, barcos varados porque ya, sí, no tienen el calado para llegar, eso implica un transbordo, otro sistema, sí, de traslado, camiones, combustible, sí, tiempo, chofer, vehículo, en sentido, todo eso
finalmente termina afectando al bolsillo del consumidor, que ve justamente los precios remarcados por el elevado costo de traslado. Bueno, vamos a cambiar de información, Carlos. Vamos a hablar de esto que ayer ya nos manifestaba el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, de la vuelta a clases prácticamente en un 95% confirmado, y es que ya se están alistando también los protocolos. Ahora bien, ¿qué dicen las instituciones educativas del sector público principalmente y también de los sindicatos nacionales de docentes? ¿No están preparados para la vuelta a clases? Bueno, no están preparados para la vuelta a clase, tampoco están preparados para la educación virtual. Estamos ahí en una columna en medio donde hay que ver de qué manera enfrentar y afrontar. Todavía hay tiempo, estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses para que se preparen y puedan recibir nuevamente a los chicos en las aulas. Ahora, ¿cuál es el argumento? ¿Qué dicen ellos? Escuchemos. Y ante el anuncio de que en el 2021 se dará la vuelta a clases presenciales, desde la FEDAPI exigen al Ministerio de Educación que el retorno sea seguro y que esté garantizado para que no represente un riesgo a la salud. Señalan que hasta el momento no fueron llamados al diálogo. Los padres estamos a favor de una vuelta a clases presenciales garantizadas, que nos garanticen la vuelta a clases presenciales de nuestros hijos con mayor presupuesto, porque este es el momento donde el Ministerio de Educación tiene que empezar a elaborar un presupuesto anual para el sostenimiento, el mantenimiento de las instituciones educativas, como venimos haciendo hace décadas los padres. Nosotros como padres somos conscientes de que es necesario el regreso a las clases presenciales, que nuestros hijos estén dentro de las escuelas, porque es un proceso de crecimiento del niño y de la niña. No estamos en contra del regreso a clases presenciales, sino estamos a favor de un retorno a clases con todas las garantías posibles y que se mantenga y se tenga un presupuesto anual para las instituciones educativas. Le pedimos nosotros como padres organizados a los padres de familia que piensen bien realmente en eso que se propone al permiso, al retorno a clases presenciales con un permiso que los padres daríamos según el Ministerio de Educación. En tanto, desde la OTEP Auténtica, Sindicato Nacional, señalan que la situación de las escuelas públicas es paupérrima. Lo más preocupante es que se está perdiendo demasiado tiempo y que no hay suficiente presupuesto para poder enfrentar esta vuelta a clases. Hoy día no tenemos en ninguna institución educativa condiciones básicas para poder decir vamos a retornar. Y si miráramos el proyecto de presupuesto 2021 en este momento, aún no aprobado, pero remitido desde el Poder Ejecutivo, tampoco tiene recursos asignados para garantizar la seguridad y para garantizar condiciones saludables. O sea, nosotros estamos en condiciones de ir, estamos en condiciones de desarrollar las tareas, pero la comunidad, los docentes, la ciudadanía requiere que la institución educativa, las que no tienen agua, tengan agua. Teniendo agua, se tengan los lavatorios, se tengan los insumos, se tenga, inclusive en 2021, personal que vaya a mantener los sanitarios. La limpieza. Claro. ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a desinfectar las salas? Podés tener y podemos aprobar un protocolo. Pero el protocolo debe ser materializado. La materialización del protocolo significa presupuesto. No significa transferir esos costos a los padres. La condición económica y social es la mayoría. Hoy no da. Somos muy benevolentes, por cierto, y muy colaborativos, muy solidarios los paraguayos. Pero si hubiera menos corrupción en la administración del Estado, tendríamos más recursos. Y si hubiera una en menor inequidad tributaria, tendríamos más recaudación
mejor utilizado para que podamos tener educación y salud en condiciones diferentes. Ante este panorama, referentes recalcan que aunque Salud apruebe protocolos sanitarios, las instituciones educativas no están preparadas aún para recibir a los estudiantes. Con 53 minutos, mañana esperemos que este puente desde muy temprano esté repleto de turistas con todos los protocolos de sanidad que se requieren justamente. Mañana es el primer día después de 7 meses que el puente va a abrir su actividad de traslado de una ciudad a otra, de un país a otro, precisamente para el comercio de la zona del Alto Paraná. Mucha expectativa, mucha emoción y por supuesto después de 7 meses volver a activar comercialmente durante esta cuarentena. Bueno, Carlos, y hoy se recuerda el Día Mundial de la Donación de Órganos y en una fecha realmente bastante particular porque hay que decir esto, disminuyó y de forma drástica en cuanto a las donaciones y a este gran gesto de amor en un 60% aproximadamente en comparación con años anteriores. El último trasplante fue del niño que recibió un corazón y esto que se registró en el hospital de Acostallita. Ayer salió, 12 sí, años, sí, salió 12. De alta, con aplausos, con una remera de campeón de América, muy contento, va a la casa para su tratamiento, sí, esperando que obviamente todo resulte bien y que el nuevo órgano no sea rechazado por su cuerpo. Pero hay mucha expectativa y fíjense, salvó la vida de un pequeño y toda una familia sonriente, con mucha expectativa y con mucha esperanza de que ese corazón siga latiendo en su pecho. Desde el 2018 que en nuestro país está vigente la ley Anita. Todos somos donantes a no ser que en vida hayamos manifestado una negativa mediante un documento. En este sentido hemos avanzado considerablemente en cuanto a la concienciación sobre un tema tan debatido y cuestionado. Miles de personas entendieron su importancia. Lastimosamente la pandemia hizo que disminuyeran un 60% en consecuencia a varios factores. Nosotros lo hemos sentido personalmente en el tema de trasplante de corazón y si se quiere es un evento esperado por lo de la pandemia. La gente ha salido mucho menos a las calles, ha habido menos accidentes de tránsitos, eventuales donantes de órganos. Entonces, yo no creo que haya sido tanto un tema de concientización, sino una situación muy en particular que ocurrió en el mundo entero, que fue el tema de la pandemia. Y así podemos ver como en países que son muy fuertes en trasplante de órganos, en Latinoamérica como Argentina y Brasil también han publicado una disminución importante en la tasa de donación y consecuentemente de trasplante. Son los huesos, la córnea se puede almacenar en un banco de órganos, pero por lo general los trasplantes que impactan y que generan un resultado positivo en la sobrevida de los pacientes gravemente enfermos, ya sea corazón, hígado, riñón, estos no pueden ser conservados. Estos son, los trasplantes son realizados en el caso de corazón y hígado en el mismo momento que se saca, se hace la ablación. Tenemos pocas horas para poder hacer el implante y el trasplante. Y en el caso del riñón, tenemos un margen un poquito mayor, pero tampoco al día siguiente debe ser trasplantado. El último trasplantado fue un niño de 11 años, Miguel Cardoso. Fue dado de alta respondiendo satisfactoriamente a la cirugía de alto riesgo y en tiempos de pandemia. Miguelito nació con una insuficiencia en el corazón y pese a que a los 10 días fue operado, igualmente necesitó un reemplazo en el órgano. Afortunadamente el tiempo de espera fue corto. Justamente ayer hemos hecho una reunión en la parte de adultos en el Hospital San Jorge y hoy tenemos 4 pacientes esperando un corazón, pacientes adultos, y en el Hospital Pediátrico Acostallita tenemos 2 niños ya completamente estudiados
habrán visto que ayer salió de alta. Sí. Fue un hecho muy, muy importante y representa una alegría y una satisfacción muy grande para el equipo. El segundo niño que hemos trasplantado en tiempos de COVID, y ambos han vuelto a la casa a llevar una vida normal, rodeado de la familia, y eso realmente nos llena de satisfacción. Miguel no estuvo esperando, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros chicos, Miguel apenas estuvo esperando un poco menos de 3 meses, pero el promedio es arriba del año, un año y medio, sencillamente porque los chicos, es más difícil conseguir donante, sí, para niños, porque son pequeños, y el donante debe ser por lo menos aproximadamente a la edad y el peso de nuestro paciente, ¿sí? En promedio es un año y medio, pero Miguel esperó tan solo un poco menos de 3 meses. Y bueno, le dieron ayer la alegría del alta y lo que representa para su familia. Un donante cadavérico puede beneficiar hasta 20 personas. Con la pandemia se le suma un examen más. Los fallecidos por COVID son descartados. Actualmente hay una larga lista de espera cuyos pacientes aguardan con mucha esperanza su momento. Bueno, el campeón que ayer abandonaba justamente, sí, el hospital. Miguelito, una familia esperanzada realmente y un equipo médico que se merece realmente todas las satisfacciones y los buenos deseos también por el gran trabajo que están haciendo. Totalmente. Y recordar también la lista de personas que siguen esperando un donante de corazón, también de otros órganos que están ahí peleando, luchando todos los días para poder conseguir ese donante. 60% menos, ¿eh? El, sí, porcentaje de donación de órganos. Bueno, nos estamos yendo. Presente, sí, usted el tema que pidió, que eligió para despedirnos en esta jornada de miércoles. Hoy escuchamos a Lenny Kravitz. Ahí está, ya disfrutamos este videoclip. Yo sé que le gusta a Ana Díaz. ¿Cómo también se llama el tema? Lenny Kravitz. ¿Eh? Ahí, a ver. Es muy difícil el nombre, así se llama, es muy difícil el nombre. Sí, bueno, a ver, escuchamos. Lenny Kravitz, nos vamos, hasta mañana. Chao, chao.